Y mira, lo que estamos haciendo ahí es una reconversión total del colector local de la calle 47. Eso ya hace muchos años que no estaba en funcionamiento. Si vos ves todos los fluidos que vienen del barrio Seminario, del barrio Fonavi, de toda aquella zona de la ciudad, son más de 15 barrios aproximadamente. Bueno, todo eso viene por la calle 47, en realidad tiene que tomar hasta la 40, y en la 40 iría al pozo colector de la 40 y escolta, exactamente. Bueno, eso ya hace muchos años dejó de funcionar porque ya no existía la cañería, con lo cual hicieron un bypass y se desviaba en la 47 hacia la 16, de ahí hacia la 55, y en la 55 iba al pozo colector de la calle 40 y 53, con lo cual recargaba todos los barrios, barrio La Amistad, por otro lado barrio también San Justo, barrio Unzué, y aparte venía todo muy cargado y costaba descomprimir de todo el lugar donde venía, exactamente. Entonces lo que estamos haciendo ahora es haciendo todo a nuevo, toda esa cañería, para que vuelva a funcionar como corresponde. A ver, hoy están en 22 y 20, van por 47, ¿hasta dónde ahí? ¿Hasta la 10? Ahí ya estarían, tendríamos la posibilidad en este momento, no, esto tiene que llegar hasta la 16, exactamente. Pero lo que estuvimos viendo, que entre la 16 y la 20 el caño está funcionando, con lo cual vamos a hacer una cámara justamente ahí en la 20, y en la 20 vamos a probar a ver cómo funciona. Esto viene acompañado de un trabajo que se viene haciendo, que lo viene haciendo la gente de la red cloacal, exactamente de la limpieza de todo lo que serían los registros. Cuando uno va las distintas materias orgánicas se va formando eso en carbonilla. Bueno, hay que limpiar la carbonilla, en realidad que lo estamos haciendo en todos los registros, como decía, y aparte en el pozo casualmente de la 40 de escolta se está haciendo eso, para que, bueno, después trabaje completamente limpia la cañería. Y tenemos que tener en cuenta que el pozo sería de la 40 de escolta, el pozo más viejo, pero el más grande de la ciudad. Con lo cual vamos a dar una solución muy importante a muchos vecinos que, como te digo, barrio San Justo, barrio La Amistad, barrio, como te decía, Unzué, tenía muchos problemas porque llegaba muy cargado. No es que el pozo de la 40 y 53 no funcionaba, sino que llegaba mucha cantidad de materia ahí. Bueno, aprovecho para preguntarle por obra de pavimentación, calle 61 desde 32 a 26 y la 26, que va a tener una continuidad, una calle más ancha. Exactamente, mira, ahí lo de la 61 de 32 a 26 está casi concluido completamente. Esa es una obra que nosotros buscábamos cerrar un circuito. Vos sabés que la 32 está pavimentada hasta la 61, y ahora con la cuestión de la 26, que se va a hacer de 55 a 61, creo que vamos a completar un circuito bastante importante. Esto después estamos trabajándolo también, porque vos sabés que la 16 se ha pavimentado hasta la 61 casualmente, y lo que sería en realidad el broche final para darle en realidad algo muy pero muy importante a la ciudad y poder descongestionar mucho la 10 y que la gente no tenga que llegar hasta la 12, por ejemplo, para ir para el lado del cementerio, sería exactamente unir la 26 y la 16 con la 55. En eso estamos trabajando. Juani ya nos dio las órdenes de que empecemos a hacer todas las proyecciones para ver si está en condiciones de pavimentarse la calle 55, como te decía, entre 16 y 26, con lo cual la verdad que sería muy importante porque cerraríamos un circuito muy pero muy grande. Y como te decía anteriormente, vos fijate que en la 26 vos ya podrías empezar a tomar para llegar hacia el lado del cementerio, con lo cual es una zona que ha crecido muchísimo.